pasando, chicos? Here are really bueno, nice. Ya seguimos con más de a disfrutar, pero mira, Pepe ya está entretenido, lo veo actualizándose con noticias de ultimísimo momento, porque él es un tipo que está informado. Sí. Pero igual yo me siento como rara acá, te digo. Sí, te quería contar porque ayer estuvo el Chango Juárez. Te cuento, vos que no viniste, vino el Chango Juárez ayer, por ejemplo. Y le prestamos esa revista que es del año 99. Te mandaron saludos también. Sí, te mando saludos. Es del año 99 la revista. Vamos a decir, porque ayer ya lo develó el Chango, pero además. Es de utilería, te quería decir, Pepe. Vos tenés que actuar como yo. ¡Uy, mirá qué linda noticia! Que actúa. No me digas que... Oh, sí. Déjame leer el editorial un ratito. Sí, dale, por favor, léelo, por favor. Tranca, léelo tranca. Sí, año 99. Sí. Imagínate lo que podés leer. Y bueno, hay cosas que son iguales que las de eso hoy, te iba a decir, no cambia nada. Lamentablemente no cambia nada. Bueno. La fecha nomás. Che, cambiamos el lado porque estamos como medio perdidos. Es así, en realidad. Siempre es al revés. Es como ahora, el lado de la cama, hay que venir temprano. No, es que cuando vos tenés el lado de tu cama, es tu lado. Yo siempre tengo el velador al lado. ¿Ves? Por ejemplo, lo apago. Prendo. Yo el potus. El potus, sí, qué hermoso lo del potus, ¿no? Sí. Es una particularidad. Y se había perdido en la tele, viste, nosotros somos medio vintage. Nosotros somos vintage. Claro, somos entonces vintage. Recuperamos somos algunas. Che, hay como unas chicas ahí como hablando en inglés, no sé por qué, porque hay turismo internacional. Por eso, porque somos un hostel. Sí, pero no entiendo. Yo no entiendo nada. Fíjate. Sí, a ver. O sea, que no sé si no son norteamericanos o inglesas, me parece. Porque le vamos a preguntarle. Fíjate. ¿Te voy diciendo? No hagamos la fácil esa que viene un rubio y dice son amigas, hermanas tuyas, esa cosa fácil. No, porque ellas son londinenses, me parece, ¿eh? From London. Sí, le from vamos London. A preguntar. Son two trending teachers. Hoy estaba lo de la capacitación. Mira, ve que no hacen lo de... Mira que bien lo digo. Two trending teachers. Tendría que sonar el timbre, dice que tenés que ir al aula. Hello, welcome. Qué lindo, qué lindo. Sí, va cambiando todo. ¿Cómo les va? Trini y a Silvi las recibimos en nuestro programa. Aplausos para ella, por supuesto. Bueno, la verdad es que Córdoba está cambiando desde que ellas decidieron juntarse para empezar a trasladar el conocimiento de las nuevas tecnologías al ejercicio de la educación. Y hemos visto a través de este canal lo que fue el workshop que se hizo hace poquito en el Orfeo Suite. El workshop. Sí, me salió bien. Yo tiro así. Yo tiro así, queda más interesante. Twitter. Bueno, pero las que saben de inglés y muchos son ellas, así que bienvenidas. Queremos saber después de esta experiencia qué es lo que se está viniendo en la posibilidad de asociar. Porque viste que es difícil. Hay profe que todavía ven un celular en el aula y se asusta. Pero ustedes decidieron que deben ir de la mano. Y uno dice en el futuro, no, ahora. Bueno, ¿qué es lo que se viene en esto de conjugar la educación con la tecnología? Bueno, nosotras somos dos profesoras que estamos organizando capacitaciones para los profesores en Córdoba y en diferentes puntos del país. Hicimos uno hace muy poquito en el Hotel Alfredo Suites, el Fourth Education Technology Workshop. Ese lo hicimos en inglés, somos profes de inglés, pero algunas capacitaciones las hacemos en inglés y otras no. Le sale re bien. ¿Le sale bárbaro? No, le sale gracias, Ver. Le sale bárbaro. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Miss. ¿Cómo se llama? Miss. Can you repeat? Miss. Can you repeat? Sí. Che, pero eso es interesante porque ustedes son profes de inglés. ¿Entendamos por qué entran por el inglés? Empezamos haciendo capacitaciones solo en inglés, pero después a pedido de lo que necesitaban los docentes, hemos empezado a hacer otras en castellano, que son para docentes en general, no solo de inglés, y siempre relacionadas al uso de TICs en el aula. Así que hoy venimos a presentarles dos cosas nuevas que tenemos. Mira. A ver. Una de ellas. No, bueno, agregar que todo esto surge un poco de nuestra propia inquietud por usar todo lo que había en las instituciones en las que trabajamos, que pasa en muchos lugares, ¿no es cierto?, que han invertido muchísimo en tecnología y ahora falta que los docentes estemos listos para usarla de manera que los estudiantes puedan aprovechar al máximo todas esas cosas. Una de las cosas es, por ejemplo, una plataforma finlandesa diseñada especialmente para los niños, que se llama Petra's Planet Edu, ¿no es cierto? Y este producto lo que les permite a los chicos es aprender a usar las redes sociales, blog y chat de manera, en un entorno seguro y atractivo para los niños. Y responsable. Por supuesto, porque está todo moderado por el docente y, bueno, las personas que el docente asigne como moderadores dentro de las clases o los grupos de clases. O sea, no solo hay que pensar en la tecnología, sino en el rumbo pedagógico que el uso de esa tecnología tiene, digamos. Casi que hay que aprender a usar la tecnología para educación. No solo saber usar la tecnología como una herramienta apenas, eso es muy importante, y no solo darle al docente la herramienta en sí, es decir, en el caso de Petras, por ejemplo, el login, sino la capacitación que necesitan. Entonces nosotros damos webinars a las profesoras para que sepan cómo utilizarlo en el aula y cómo aplicarlo con los chicos en la materia en la que den.
Claro, es muy importante porque sabemos que todos los nuevos niños que van naciendo son nativos digitales, y nosotros somos los que nos vamos quedando por detrás. ¿Ustedes notan que nos cuesta mucho más a los adultos incorporar estas cosas y no tenerles tanto miedo? Hay mucho miedo. Hay mucho miedo de incorporar el celular o redes sociales, digamos. Pueden crearse grupos cerrados que lo comparten a alumnos y docentes, y también pueden formar parte de los padres para que un docente también sea mucho más transparente y pueda mostrarle a los padres lo que se hace, lo que se comparte. Son herramientas muy útiles a las que hay que perderles el miedo. Pero para esto es importante que los docentes sepamos cuáles son las formas más efectivas de usarlas, porque una de las cuestiones más importantes es desarrollar y fomentar la creatividad y el trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Y son cosas que son muy útiles para eso. Bien, hablemos de Petras y después hablaron de otra cosa nueva. Bueno, en agosto nos presentamos acá en Córdoba con un evento que auspicia la editorial Macmillan, así que estamos felices de que nos auspicien acá en nuestra provincia. Vamos a presentar una charla muy interesante, que es una charla de cómo educar a la generación Z. La generación Z son los chicos que hoy están en el colegio. Porque se habla mucho de los millennials y qué sé yo, pero esos son chicos más grandes. Generación Z no. Claro, no es la generación de los chicos que están hoy en el colegio. Nosotros ya no tenemos ni letra ni el abecedario, Bernardo. Sí, pero la pregunta es, ¿esos son los Z? ¿Esta capacitación dónde se va a dar? ¿Cómo se puede acceder? Pues digo, genera interés, pero para tratar de que esto no se pierda, para que en los próximos días uno pueda anotarse, buscarlas. Bueno, pueden encontrar toda la información en nuestro Facebook, que es Two Trendy Teachers, y contactarnos ahí por Messenger privado o público. Les vamos a pasar toda la información que necesiten. Y es un evento que organiza la ACPI, la Asociación Cordobesa de Profesores de Inglés, ¿no es cierto? Y van a haber otros disertantes también con otros temas vinculados. Sí. ¿Va a ser en inglés? En esta instancia, sí. O sea que es excluyente para profes de inglés. Profes de inglés. Bien. Pero hay gente que entiende el inglés y no, claro, sea profe, sí, exactamente. No sea profe de inglés. Pero hay muchos profesores que trabajan en coles bilingües, entonces saben inglés, aunque den otra materia, digamos. Claro. Les sirve también la capacitación. Bueno, ¿y qué mensaje le damos a los padres? Por último, digo, todavía está ese miedo al padre que si el chico está con el celular no puede estudiar. Sin embargo, hoy se accede a todo por el celular. Yo creo que si el padre ve que el docente lo usa de una forma responsable, que la plataforma es cerrada, que el docente tiene control sobre eso, entonces el padre no le tiene miedo. El padre le tiene miedo a que la MIS cree un Facebook y todos usemos un Facebook y sea abierto, claro, y esté la foto del chico y todo sea público. Claro. Pero si todo es seguro y está bien orientado a educación, ¿no? Que es lo que estamos buscando, digamos, herramientas, aunque no sean argentinas, como en este caso esta es finlandesa, pero que se puedan aplicar acá en Argentina y que sean seguras. Entonces, que el padre se sienta seguro viendo el uso. La estamos usando en el aula y la verdad a los chicos les fascina. Sí. Es lo que mejor manejan, claro. sin darse cuenta, ya aprendieron. Sí, claro. Claro. Como que estamos llegando tarde a aceptar que deben convivir, ¿no?, en el aula, ¿no? A veces. Y bueno, es un cambio de paradigma en educación, ¿no es cierto? Que hay que incorporar y hay que confiar y hay que apostar a los docentes que se están capacitando para el mejor futuro de sus hijos, ¿no es cierto? Claro, también. Buenísimo. Bueno, a Trini y a Silvia le agradecemos. Sí, ¿no? Claro que sí. Gracias. No, muchas gracias, ¿no?, por la invitación. No, no somos re cordobeses. Re de acá. Bueno, pero pueden seguir speaking English porque nos da como cierto high level. Cambia, nos da para arriba. Claro, nos da high level. Claro, por ahí metimos distintas tonadas, pero idiomas acá. Claro. Bueno, chicas, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, sí. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Y por eso nos vamos a ir con un clásico del cine, aprovechando también las vacaciones de julio. Nuestra productora Celia nos dijo, hay que desempolvar el VHS. Así que nos vamos a ir para 1994, cuando se estrenaba El Rey León. El Rey León, mirá. Película basada así someramente en Hamlet, así te lo digo, pero someramente. Y que por supuesto tuvo un Oscar por su banda sonora, que recordemos le hizo Elton John, ni más ni menos. Con este tráiler nos vamos a la pausa y ya seguimos con más de Disfrutar. Dale. Hakuna Matata. ¡No te angusties! En un ciclo. Viscosos, pero sabrosos. ¡Y! Llegó la hora. Hasta
¿Quién eres? Tú eres mi hijo.